Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo 3000 y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft. Ay, me caí. Bueno, y hoy, como están viendo en el título, vamos a ver cómo conseguir el tótem. Sí, esta cosa que tengo en la mano. Mucha gente no sabe cómo conseguir el tótem, así que se me ocurrió hacer un video, ¿no? Bueno, el tótem no es una cosa que se pueda craftear. Este es un tótem de la inmortalidad y se consigue exclusivamente en esa casa que se ve ahí atrás. Y bueno, esa casa no se puede encontrar tan fácilmente. Creo que se generan... Bueno, son contadas las que se generan en el mundo. O sea, imagínense, el mundo es más grande que nuestra galaxia. Y nada más... Hay menos de 10 casas en todo Minecraft. Así que, pues hoy vamos a... primero que nada, pues estoy en creativo porque... Primero encontré la semilla. Y pues la verdad no me iba a poner a hacerlo todo como en supervivencia. Así que ahorita nos comemos a supervivencia para que nos den las cosas. Y supervivencia. Lo pones así, normal te lo dan. Y listo, ya estamos en supervivencia. Tenemos 4 chuletones. Un zombie. Y por cierto, me agarré todas las cosas. Por si no vieron, pues agarré todas las cosas. De hecho, están los yunques con los que hice mis cosas. Y bueno, vamos a entrar a la mansión para que vean cómo se consigue esto. Y a ver, vamos. Primero que nada, pues encuentras este. Y listo. Ustedes deben de matar una cosa de esas. Se llaman... invocadores, no sé cómo se llama en inglés, se me fue el nombre, pero es una cosa, y en toda esta mansión se encuentran esas cosas. Vean, de 2 golpes estoy matando esto. Y bueno, vamos allá. Bueno, los tótems o los invocadores se encuentran siempre en el segundo o tercer piso, y lo que hacen es que te revientan como unas hostias pardas. Te dan... A ver si... Según yo... O sea, yo tengo un tótem de la inmortalidad porque también me metí. Estos no tienen el cuello dorado. Según yo, son los que tienen el cuello dorado. ¡Ah! Me están matando. Bueno, y te dan esmeraldas y esas cosas. Bueno, y tú debes ir por aquí. ¡Uy! Ese tiene un hacha encantada. Es que hubo un tiempo en el que la hacha... ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el invocador! ¡No! ¡Huye! Bueno, tengo todo al máximo. Tienen como que el cuellito dorado. ¡Le damos! Y miren. ¡Oh! Invoca cositas voladoras. Miren, ahí está. ¡Ahí está! ¿Dónde está el invocador? Y bueno, ustedes deben estar chetadísimos para poder entrar a estas cosas. Porque si no entran chetadísimos, van a valer pura caca aquí. Y miren, ¿qué problemas yo estoy teniendo para...? ¡Ay! ¡No, no! ¡Huyan! Debió haber soltado aquí el tótem de la inmortalidad. A ver, ahí está otro. Pero esos son los que sueltan los tótems de la inmortalidad. ¡Ay, qué onda! Y sueltan esas cosas que... ¡Ay! Que si no tuviera armadura yo usted hubiera muerto. ¡Ahí está! ¡Soltó el tótem de la inmortalidad! ¡Tenemos otro! Y esas cosas siguen volando. Bueno, para los que no sepan, pues, si quieren, se pueden quedar con la casita. Pero solo tienen que tener cuidado. Yo le pondría como que un muro de este. Un techo de piedra. Porque se te puede incendiar. Porque ya sabemos lo que pasa cuando tienes casitas de madera. Se incendian fácilmente. Y miren, está súper hermosa la mansión esta, ¿eh? Bueno, ya vimos cómo conseguir el tótem. Ah, cierto. Y no saben para qué funciona el tótem de la inmortalidad. Bueno, vamos a guardar las cosas en algún lugar acá afuera. Y vamos a decir, hay que suicidarnos o hacer que nos maten. Para que vean también qué uso se hace para el tótem de la inmortalidad. Bueno, vamos a... Por aquí. No hay que perder la mansión porque la mansión... Uy, no más. No saben el trabajo que me costó encontrar una semilla donde una mansión estuviera cerca. Y por si no, y por si quieren saber cuál semilla usé, ahorita se las pongo, esperen.
A ver, yo usé esta semilla por aquí. No. Por aquí, déjeme ver esta. Esta es la semilla. Esta de aquí, donde dice semilla. Ahí hay esa semilla yo usé. Y ahí arribita están mis coordenadas. A ver, tengo un de madera, pero necesito mucho más madera, según yo. Ok, la canción. Bueno. De hecho, ya nos vamos a morir de hambre. Uy, pero te va a faltar el... ¿Cómo se llama? El cofre, porque no quiero perder mis cosas encantadas. O sea, ya sé, pero pues ya lo... Futuramente lo pondré como... Quise... ¡Ay, no más! Bueno, aquí está. Y le damos aquí y hacemos un pequeño cofre. Y miren, vaya que yo la primera vez que vi el tótem de la inmortalidad pensaba que era como de un como de un bug. También miren las cosas que soltaron estas. Bueno, eso no, eso es de esto tampoco, pero los demás sí. Fíjense las cosas que soltaron los enemigos estos. Y nada más en esa casa. Bueno, a ver, ya terminamos de guardar todo esto. Y tenemos el tótem de la inmortalidad, así que nos vamos a suicidar ahí adentro. A ver, atáquenme cosas. ¿Dónde están? Bueno, por aquí debe de haber personitas. Uy, es que creo que maté a todos. A ver, es que debemos... A ver, si no nos morimos por... A ver, que nos mate este mierda. ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Vieron? ¿Vieron? Bueno, me mató dos veces, pero vieron. Y aparecí de nuevo. Bueno. Ya vieron que sí sirve el tótem de la inmortalidad, pero me mató dos veces. Ese fue el problema. Así que hasta aquí la vamos a dejar, pa. Así que compartan, suscríbanse y denle like si es que les gustó el video. Ya saben dónde está la semilla. Vean el video porque si no se las voy a dejar en la descripción. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau.